Ahora, eh, bueno, buenos días a todos. Eh, eh, pues, como comentaba César, vamos a proceder a, a lo que es la presentación de, de los planes directores de actuaciones en el ámbito de las áreas industriales de Canarias. Un poco vamos a explicar la metodología que se ha llevado para la redacción de estos planes antes de pensar y como comentaba la, la directora general pues decir que son seis los planes redactados ya que el Gran Canaria costa eh, con su propio plan que sobre todo no vean este documento como un eh, como un elemento cerrado o sea es, es un documento abierto que en cualquier momento es susceptible de, de ser modificado tanto en, en prioridades eh, como en, en, en criterios de inversión y eh, antes de empezar también dejar claro que esto, eh, el documento no significa que exista una inversión para el desarrollo de, de todas estas áreas, sino como decía eh, la directora, es una hoja de ruta donde se marcan eh, unas necesidades, unas carencias y una necesidad de inversión para que se puedan ir desarrollando todas estas áreas industriales. Ya sin más, eh, pues decir que como todo plan director o, o, o documento estratégico, pues consta de, de sus tres partes fundamentales, donde está el análisis, el diagnóstico y una, una ordenación que en este caso, en este tipo de documento, pasa a ser una estrategia de, de inversión. Ya entrando en el análisis, pues en, en cada una de las islas, pues se ha estudiado eh, y, y se ha identificado por todas las infraestructuras, tanto de carreteras como de puertos y, y aeropuertos, eh, se ha hecho un análisis del sector industrial característico de cada una de las islas y ya se ha pasado a lo que son la, la identificación de las áreas industriales, identificación que proviene pues, de la consulta de, de, de diversas fuentes, como pueden ser los planes insulares eh, de cada una de las islas o la propia web de, de industria de, de, del gobierno de, de Canarias. Aquí a modo de ejemplo, porque entendemos que para que lo vayan viendo un poco mejor, pues, lo, por ejemplo, este sería La Palma y estas serían todas las áreas identificadas ya identificadas, pues entramos en lo que es un análisis pormenorizado de cada una de las fichas, donde se aportan eh, una serie de datos que luego nos van a permitir, en el diagnóstico, priorizar. En estas fichas, eh, eh, también a modo de ejemplo, pues tenéis en primer lugar lo que es la identificación, lo que es la situación eh, del área industrial en, conc en concreto, para ya entrar en un tercer punto que es la descripción tanto de aspectos externos como aspectos internos. En los externos pues, se valora pues, el estado de los accesos, el estado de las vías, si están buenos, regular o malos, eh, para ya luego entrar en lo que son los aspectos internos, donde eh, pues, se aportan datos de, de la tipología de empresa y de la superficie ocupada de esa tipología dentro del propio sector o, de, o del área industrial. En una segunda, ficha, eh, en una segunda parte de la ficha, perdón, eh, se analiza también el estado de las vías en, en interior dentro de, del área y eh, se valora o se, o se matiza cómo se encuentra eh, el, el estado de, de la señalización, tanto vertical como horizontal, de la accesibilidad y de otros aspectos como son pues aparcamientos zonas de descanso eh, aceras accesibles o no zonas verdes para ya entrar en un cuarto aspecto que sería eh, la normativa urbanística o sea saber ese área primero si tiene si tiene normativa segundo cuál es la que la respalda y ya dentro de ella pues aportar datos, pues superficie máxima de parcela, eh, eh, coeficientes de edificabilidad, volumetría, superficie máxima de, de parcela o aprovechamiento medio. Entrando en, en, en diferentes aspectos, como son datos, otros datos de interés, donde se pone pues el grado de consolidación del área industrial y el porcentaje de centros comerciales que, eh, que hay, si los hubiera, que ocupan dentro de ese área. Datos eh, que luego nos van a ayudar a la priorización en el diagnóstico, como es aeropuertos más cercanos, distancia y tiempo de, de, de llegada y carreteras de acceso, y lo mismo con, con puertos marítimos. Para terminar ya la ficha, pues identificando en las ortofotos lo que es el ámbito ir reflejando eh, lo que sería el, el planeamiento eh, vigente de, del área industrial. El siguiente pilar del documento o, o parte importante ya es, después del análisis, pasar a un diagnóstico eh, en cada una de, de estas islas. Entonces, para ello, lo primero es valorar y ordenar la, las prioridades. Para ello, eh, pues se les da a, a todas las fichas o a todas la, las áreas industriales procedentes del análisis, se le da una puntuación por su vinculación territorial que varía en función, eh, el o la puntuación en función de la cercanía a aeropuertos o a puertos cercanos o a ciudades de, o a núcleos de programación de, de mayor relevancia o importancia. Se le da otra puntuación por la superficie ocupada. Aquí indicar que, que hay un, un, un porcentaje de penalización en esa puntuación si, si existiera centro comercial o superficie comercial dentro de, de, del propio área industrial y otra puntuación por la actividad, pues llegando a una puntuación total. Con lo que ya eh, estamos en el primer punto de, de poder priorizar las actuaciones por isla, eh, ya priorizadas entramos en, en el análisis de deficiencias en, en la urbanización, de las infraestructuras exteriores e incluso un análisis DAFO, pues donde se analiza por, por área industrial lo que son las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas que tiene cada una de estas áreas. Eh, estrategia de inversión, que es el tercer ya, eh, pilar que les comentaba al principio. En este punto, pues, eh, quiero resaltar que ha sido muy, muy importante la colaboración en todas las islas por parte de, de, de ayuntamientos, de técnicos, de concejales, de instituciones como son los consejos insulares de agua, que aparte de la información que nosotros hemos rescatado, pues nos han, nos han aportado muchísimo en las necesidades y, y en la dirección que, que va a cada una de, de la implantación de, de estas áreas, sobre todo a nivel de servicios generales. ¿no? Eh, para esta eh, estrategia de inversión, pues eh, hemos realizado visitas de campo, hemos determinado la necesidad de, orden, de ordenación y su situación urbanística. Y también se han identificado las infraestructuras necesarias para la consolidación del sector, pues eh, analizando depósitos reguladores, estaciones eh, depuradoras, estaciones de bombeo, redes en general, eh, situación de acceso rodado, eh, implantación o no, o carencia de, de, de espacios libres. Y nos hemos apoyado también, pues, el levantamiento topográfico y en ortofoto. Eh, aquí pueden ver un ortofoto de, también de un sector ejemplo donde se delimita eh, la situación actual y una, un levantamiento do, sobre el, 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 lo existente del sector que nos ayuda, pues, sobre todo, a, a apreciar la, la planimetría en, en el sentido pues, de ver de anchos, de, 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 de apreciar anchos de, de acera de, de, para valorar lo que es la accesibilidad, la asistencia o no de los servicios, las redes y la posible precariedad de cada una de, de estas áreas. Eh, bueno, eh, como les comentaba, la idea en esta estrategia de inversión pues, es llegar a, a, a determinar una inversión aproximada por metro cuadrado, tal como les explicaré ahora mismo, de cuánto eh, habría que invertir en cada una de estas áreas para que éstas puedan ser desarrolladas y puedan llegar a, a ser recibidas por la administración pública. Entonces, eh, hay que contar que hay muchas de estas áreas que a lo mejor aparecen en un, en un, en un, en un plan insular como una simple mancha, o sea, no ni siquiera o, o carecen de, de, de instrumentos de, de planamiento y de gestión. Entonces, lo primero es eh, fijar el planamiento necesario en, en cada una de las áreas que han sido seleccionadas en el diagnóstico sobre el análisis. ¿no? Para ello, por hemos empleado una serie de, de módulos, módulos que son resultantes de, pues, de actuaciones que ha llevado Gestur en, en, en este tipo de, de actuación similar y que, que barajamos pues, para, para valorar todas estas áreas. Entonces, para un documento de planamiento pues, se ha aplicado, por ejemplo, 240 euros por hectárea y el documento de gestión de, del suelo de este planamiento pues el 75% de esos honorarios. Aclarando que documentos de planeamiento pues, pueden ser desde el propio plan parcial, desde un proyecto de interés insular o modificación, de, del plan modificación puntual del plan general, pues, dependiendo de cada una de, la, de las situaciones que requiera cada una de estas áreas industriales. Visto el, el, el planeamiento, el siguiente paso pues, es el desarrollo del proyecto de urbanización donde pues, se, se marcan los costes de los honorarios, que es el 4% del coste de las obras. Coste de las obras que sale pues, de, de, de lo que le comentaba antes, de los módulos esos, de, de actuaciones que hemos ido ejecutando en, en, en gestur, y se han marcado pues, una serie de, de módulos. O sea, cuando son viales nuevos, donde eh, no hay ninguna ninguna vía ni existe nada, pues se, mar se marca un módulo de 50 euros por metro cuadrado de la superficie bruta del sector. Para la rehabilitación de viarios, o sea, vías que están existentes, pero en malas condiciones, eh, con carencias de, de, de redes o no cumplimiento de accesibilidad, pues se aplica un módulo de 70 euros por metro cuadrado de la superficie neta del vial. Y cuando, además de la rehabilitación, hace falta una consolidación ya por, porque no tiene partes de, de, de la vía urbana, pues eh, estamos eh, trabajando o se ha trabajado con, con un módulo de 120 euros el metro cuadrado por superficie neta de vial. El siguiente paso pues, sería valorar las obras de infraestructura. Eh, que, que requieren cada una de estas áreas eh, para poder eh, también desarrollarse. Entonces, derivado de, de todas estas consultas a ayuntamientos y a consejos insulares, eh, pues eh, uno de los módulos sería aducciones, o no todas las áreas van a necesitar de su propio depósito, sino se podrán conectar a, por vías o aducciones de tubería a depósitos reguladores existentes. Que se valora con una media de 180 euros metro lineal. De la misma manera, eh, los colectores de, de sanamiento, eh, porque no necesitan de depuración eh, propia, sino pueden ir a, a depuradoras comarcales, pues en función de los diámetros, variamos entre 300 y 470 euros el metro lineal. Si requiere de depuradora propia, pues a 190 euros el metro cúbico y si requiere de depósito regulador, pues se ha, se ha trabajado con esta dotación de 8 litros metro cuadrado de días para determinar una volumetría que, que la valoramos en 200 euros ese metro cúbico. Ya en los planos de propuesta, eh, pues por seguir también, eh, les voy poniendo alguna ilustración para que vean cómo se han ido configurando, pues ya eh, sobre la ortofoto y el levantamiento se marca eh, se define y se mide por metro cuadrado la, la, las vías que necesitan de rehabilita, rehabilitación o de consolidación. Y esto sería otro ejemplo donde eh, pues se marca la necesidad y dónde ubicar los depósitos reguladores, las estaciones de bombeo y también la necesidad, que es esto que veis en verde, de la implantación de nuevos accesos rodados que podrían generar, y, y así lo han solicitado eh, algunas administraciones, pues la implantación de nuevas áreas eh, industriales. Bueno, y ya sin más, pues eh, contarles un poco a modo resumen lo que han sido lo, los resultados de, de cada una de las islas estudiadas. Empezamos por, por Lanzarote, pues aquí pueden ver en su primera columna las prioridades las valoraciones por todos esos conceptos que les fui indicando de honorarios de planeamiento, de urbanización, la urbanización en sí, y llegando a una eh, inversión necesaria de 165 millones de euros. Eh, con Fuerteventura, eh, pues lo mismo, prioridades 1, 2 y 3, eh, Risco Prieto, la Hondura y la Salina. Y una inversión eh, necesaria de 100 billones, 120 millones de euros aproximadamente. La isla de la Gomera, con prioridades 1 y 2, 3 del Barranco de la Concesión, Barranco Valle Gran Rey y Puerto de Vuelta, una necesidad de inversión eh, de 54 millones de euros para poder consolidar estas eh, áreas. Y que puedan ser susceptibles de ser entregadas a la administración pública. Eh, el Hierro 1, 2 y 3, SUNCE Frontera 1, el Majano y Íter, con una eh, necesidad de inversión de unos 39 millones de euros aproximadamente. La Palma con prioridades 1, 2 y 3, Puerto de Santa Cruz, Fátima, Atacande, Buenavista, con una necesidad de inversión de 151 millones. 158 millones de euros y Tenerife, con prioridades Guimar, Granadí y La Campana, de una inversión de 268 o 269 millones de euros aproximadamente. Y yo, con esto, eh, simplemente, pues nada, darle las gracias por su atención y ya he terminado.